Patino Alcobendas, Carlos. Bueno, una mala primera parte, os habéis puesto 2-0 y os dan la vuelta al marcador. Y la segunda, una locura, una ruleta rusa, donde os habéis podido llevar el partido, pero también ellos, y ha sido una locura este empate. Sí, bueno, al final no hemos tenido que jugar acá a la cruz. Hasta puntitos a la cruz, y al final ni cara ni cruz. No nos sirve. Teníamos mucha ilusión, sobre todo sabíamos que ganar en casa era fundamental para seguir ahí arriba. Pero bueno, mira, quedan 4 partidos y tenemos que seguir luchando hasta el final. Yo lo que he visto, ganasteis al Sur y en los últimos partidos habéis bajado un poco el pistón. Yo creo, ¿a qué se debe? No tengo ni idea, cada partido es un mundo. Mira, hoy por ejemplo el equipo con el que nos hemos encontrado nos ha defendido en zona, nos ha pillado de sorpresa, nos ha costado y no hemos sabido leer bien el partido, creo yo. Aún así hemos sacado casta y bueno, hemos conseguido remontar. Y lo que te decía, al final un cara cruz y mira, no ha podido ser. Agradecerle a la afición que ha estado como siempre increíble y nada, intentaremos seguir luchando hasta el final. Yo soy optimista y quiero pensar que todavía hay posibilidades. Y Carlos Cortijo, ¿qué piensa? Sí, claro que hay posibilidades, mientras las matemáticas lo permitan. La verdad que sí, es verdad que hemos dejado escapar 2 puntos importantísimos. Ojalá los resultados de los dos equipos nos acompañen y podamos seguir estando ahí. Pero bueno, ya que no nos vale para mucho. Pero bueno, vamos a ver los resultados, vamos a seguir luchando. Hemos hecho una primera parte a ratos bien, a ratos mal. Sobre todo en casa o bueno, cualquier partido. Con 2-0 no podemos ir al descanso perdiendo 2-3. Entonces, bueno, eso nos ha desquiciado un poco, aparte de la zona que nos han hecho. Y bueno, la segunda parte hemos salido un poquito mejor, pero no ha podido ser. Yo creo que este empate puede ser que sirva para algo, puede ser que no, pero yo creo que todavía hay posibilidades, que quedan 4 finales y yo creo que todavía tenéis posibilidades. Sí, matemáticamente hay posibilidades, vamos a luchar hasta el final con todas nuestras fuerzas, como hemos hecho hoy en el partido, hasta el último segundo hemos estado luchando y bueno, a ver si suena la campana y podemos llegar al último partido con opciones.